En celebración del 43 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, la juventud, maestros alfabetizadores, alfabetizados, normalistas, andenistas y autoridades se dieron cita en la Universidad Huracán, con la presencia del ministro asesor de la presidencia en temas de educación, Salvador Vanegas. Estamos conmemorando el 43 aniversario de esa gran gesta heroica que desarrolló la juventud sandinista 19 de julio hace 43 años. Aquí hemos visto docentes, estudiantes, alfabetizadores, alfabetizados, rememorando lo que significa para su vida y lo que está significando que personas que fueron alfabetizadas en 1980 hoy son maestros, hoy son ingenieros, hoy son profesionales. Y muchos de ellos encontraron en alfabetización un camino que los llevó a ser educadores, alfabetizar a otros. En el encuentro se entregó reconocimientos a hombres y mujeres que aprendieron a leer y a escribir, a maestros alfabetizadores, a la vez que se llevó a cabo presentaciones de danza y cultura caribeña. Después me fui a estudiar la carrera de magisterio porque me enamoré del trabajo de educar a los niños con mucho amor. Me he dedicado desde mucho tiempo a enseñar a leer a muchos. Después que salí de ahí, yo eduqué a muchos estudiantes que no podían y me siento satisfecha porque siento que como persona he logrado no solamente escalar profesionalmente, sino el hecho de poder ayudar a otras personas con el privilegio de ser su maestra y que digan, la profesora Eliette me enseñó a leer y a escribir. Entonces siento que eso es bien importante. La juventud reafirmó su compromiso con el gobierno del pueblo presidente en la lucha contra la pobreza, en apoyo a los programas y proyectos sociales que garantizan el desarrollo para las familias. Desde el Caribe Sur, Erwin Espinosa, Lo que se vive.